Este tu noticiero pica con muchas energías. Hoy te vamos a hablar sobre el tema de la depresión. Además, estaremos con un personaje importantísimo que se ha inventado su trabajo. Todo esto y mucho más aquí, sí, en el único noticiero donde estar informado es sexy. ¡Pica! ¿Viste esa serie en la que una chica graba 13 cassettes para explicar por qué tomó la decisión de suicidarse? Pues resulta que no ha terminado. Los de Netflix estrenaron la segunda temporada de Por 13 Razones. En medio de todas las dudas que quedaron sobre la primera temporada, por ejemplo, ¿cómo es posible que cosas tan pequeñas llevaran a Hannah a hacer eso? Lo que pasa es que esta chica estaba pasando por una depresión y aunque todavía haya mucha gente que no se toma muy en serio este estado, la verdad es que no es ningún chiste. La depresión sí está clasificada como un problema de salud mental muy grave. Provoca tristeza constante y una lenta pérdida de interés en la vida, mientras que el estado anímico se puede recuperar con buena comida y la angustia desaparece con el paso del tiempo. La depresión puede alargarse durante semanas o meses. ¿Pero por qué es tan peligrosa? Porque la persona que está pasando tan malas que se va hundiendo un poco más y puede llegar a arruinar su vida o directamente a terminarla. Sí, así como pasó en la serie. Hay muchas cosas que pueden provocar que alguien entre en la depresión. Si una persona tiene baja autoestima y además se critica mucho a sí misma, es más fácil que pase por esto. Además, si tiene problemas con su familia y pasa por algo fuerte como la muerte de alguien cercano, un rompimiento o bullying, es casi seguro que entre. ¿Cómo te das cuenta que tu amigo o tu amiga tiene depresión? Pues hay muchos síntomas. Puede llorar sin motivo, enojarse de pronto y dejar de sentir alegría con algo que antes le gustaba. También puede tener cansancio frecuente, pasar por muchos insomnios o dormir demasiado. Además, puede dejar de comer o empezar a comer en exceso. Y encima puede pasar por problemas para pensar, concentrarse, recordar cosas y tomar decisiones. Lo peor de todo es que este problema está en aumento y puede estar afectando a más de 300 millones de personas en el mundo. Y hay 800.000 personas que se llegaron a suicidar cada año. Ahora, sí hay un tratamiento, pero más de la mitad de toda esa gente no lo recibe porque nadie quiere ir a un psicólogo. Si crees que alguien cerca de ti tiene depresión, no seas testigo de la tristeza, como todos lo fueron en la serie. Dale tu compañía a esa persona y si puedes, ayúdala a buscar ayuda. Todos podemos cuidarnos a todos. ¡Pica te ubica! Antes de que llegáramos nosotros, los dinosaurios, los mamuts y otros gigantes dominaban el mundo. Pero el 90% de los seres que alguna vez vivieron ya se han extinguido gracias a las 5 catástrofes masivas que golpearon el planeta. El meteorito que borró a los dinosaurios fue solo una de ellas. También hubo inundaciones de lava, congelamiento y calentamiento global, pérdida de oxígeno y caída de asteroides. ¿Será que nos estamos dirigiendo hacia una sexta extinción masiva? ¡Pica te ubica! Irlanda aprobó la legalización del aborto. El país hizo un referéndum para decidir si reformarían su constitución con la idea de hacer legal la interrupción del embarazo. Y resultó que el 66% de los irlandeses votó porque así fuera. O sea que 2 de cada 3 personas en el país estuvieron de acuerdo. Bolivia ganó bronce y plata en los Juegos Suramericanos. Freddy González consiguió el tercer lugar y un resultado histórico en una de las carreras de ciclismo más importantes de la competencia. Y la famosa nadadora Karen Torres logró la segunda posición en la prueba de 100 metros mariposa. Deadpool 2 mostró al primer personaje homosexual de Marvel. Aunque en los cómics hay muchos personajes de diversas orientaciones sexuales, ninguno ha salido en las películas. Pero en esta peli, Negasonic sí pudo presentar a su novia Yukio.
¿Será que los Avengers nos pueden salvar de la homofobia en alguna de sus pelis? Hola, Pica, soy Pablo y me inventé mi propio trabajo. Yo trabajo en el parque, trabajo en mi casa, trabajo en la oficina, trabajo con amigos, puedo trabajar en cualquier lugar. Lo que hago es generar contenido de entretenimiento para anunciantes de internet. Este servicio yo trabajo con lo que sería Google, el grande de internet, como todos lo llaman. Aunque muchos no lo creen, yo vivo de esto ahora. Muchas personas no creen que es un trabajo. Comenzó con la idea de hacer algo entretenido. En esa época yo estaba buscando algo que hacer, al igual que un amigo que tenía algo parecido que esto. Y se me ocurrió la idea de juntarme con este otro amigo para crear lo que es Notiner, que es una, básicamente lo ponemos como una extensión de nuestra personalidad. Esto lo creamos porque nosotros visitábamos muchos este tipo de sitios y nos encantaban. Y con este amigo siempre nos pasábamos esos artículos. Y un día dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Entonces ahí comenzó. Tenemos más de 450 mil seguidores en Facebook y tenemos más de 200 mil a 300 mil visitas día. Nuestros planes a futuro, nosotros vamos a invertir todo lo que podamos, tiempo, dinero, esfuerzo, sudor, lágrimas, sangre, todo, todo, porque esto es un trabajo que realmente nos gusta. Nosotros hemos seguido el ejemplo de grandes blogueros de otros lugares que viven de esto, tienen sus empresas y todo, y nosotros queremos que esto sea así, nosotros queremos que esto sea grande. A mí la gente al principio me decía de que esto no iba a dar, que esto no iba a funcionar, que no sé qué. A mí me ha funcionado, a mí me ha dado, pero por el hecho de que no le hice caso a nadie, sino que seguí, porque la perseverancia es lo importante. Final de tu noticiero Pica, hoy lunes, y nosotros siempre estamos dispuestos a invitarte a que nos sigas en las redes sociales, que también estés en el programa que se emite por ATV Red Nacional a las 5:30 todos los días. Nos vemos mañana, chao.